buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de Cuéntanos. Hoy es un gusto saludarlos, por supuesto, a usted que nos está viendo desde su casa. Gracias por el favor de su atención. Y por supuesto, sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno con la información que en esta ocasión tenemos. Gracias a Luz Marta Medina, nuestra compañera que hoy está aquí en el panel, y también a nuestra invitada, la licenciada Patricia Jón Hernández, quien es directora de Bienestar Municipal, antes Secretaría de Desarrollo Social Municipal, a quien agradezco que haya aceptado estar con nosotros en esta interesante entrevista. Gracias, licenciada. Al contrario, les agradezco a ustedes la invitación, muy amables de su parte. Gracias. Bueno, pues para las personas que quizá a lo mejor se les hace familiar la cara de la licenciada Patricia, han tenido que ver algo con ella por cuestiones de trabajo en el ayuntamiento, pues sí me gustaría que nos platicara un poco de quién es Patricia Jón. Bueno, el trabajo que venimos realizando pues es a partir de que empezó esta administración en el 2018. Iniciamos, de hecho yo vengo de militancia morena, de hace más de 5 años estamos participando, en la cual tengo la fortuna de decir que hasta ahorita las contiendas que he participado, en todas las hemos ganado, hasta ahorita. Entonces me dieron la oportunidad, agradezco mucho a mi líder que me dio la oportunidad de estar ahorita aquí en lo que era Cedesol, ahora es Bienestar Municipal, en el cual pues espero no defraudar y creo que se está haciendo un buen trabajo. Y pues ahora sí que nosotros traíamos experiencia lo que es del privado, ahorita al municipal es totalmente distinto, pero muy bonito. La verdad, a mí lo que me encanta es el trato con la gente, y creo que es la oportunidad, ¿verdad? Entonces, el atender a la gente, buscar la manera de poderlos ayudar en lo que ellos requieren. Claro, a veces no está a nuestro alcance, pero en la medida que se pueda hacer, pues lo hacemos con gusto. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué personas son las que tendrían que buscarte y en qué las puedes ayudar? Okay. ¿De qué te encargas? ¿Qué bueno, haces? Lo que hacemos ahí en lo que es Bienestar Municipal es atender a la ciudadanía en cuanto a necesidades que tienen, en cuanto a los programas integrales que hoy en día nuestro presidente de la República los ha manejado, en el cual aquí en la zona de Coatzacoalcos son alrededor de 7 programas, como es el programa de adulto mayor, pensión para adulto mayor, lo que es discapacidad, microcrédito, el crédito ganadero, crédito a la palabra. También hay un programa que es para las personas que tuvieron problemas con el sismo, nada más que ese programa todavía no sale, o sea, no se ha abierto al 100%, o sea, aquí en Coatzacoalcos no ha llegado, ¿sí? Esos son algunos de los programas que nosotros manejamos. También algunas otras situaciones, como por ejemplo cuando pasa algún incidente, como son los mini tornados o trombas, así es, las inundaciones que desafortunadamente a veces también nosotros tenemos que estar ahí, ¿sí? En sí, toda la mayoría de las necesidades que el auditorio tiene, ahora sí, en relación con el municipio. Pues interesante, ¿no? Sobre todo porque hay un trato directo, licenciada Patti, con la ciudadanía, que es precisamente lo más importante en este gobierno, que es el contacto con la gente. Hemos visto, por ejemplo, en situaciones también en donde usted llevan brigadas médicas atendiendo también algunas de esas necesidades de la población. Sí, de hecho es un proyecto que se inició desde el año pasado y hoy con mucho entusiasmo y orgullo digo que en este mes de agosto cumplimos 1 año de esas brigadas. Nosotros, o sea, es un proyecto que se le presentó al alcalde y él accedió a que lo hiciéramos y empezamos el 6 de agosto. La primera brigada fue en la colonia Fertimex y de ahí empezamos a ver cuánta necesidad hay de la ciudadanía en cuanto a los servicios. ¿Cuál es la intención? El ingeniero Víctor Manuel Carranza es poner todos los servicios que están en el municipio más cercano a la ciudadanía. Por eso hicimos un programa anual en el cual vamos por sectores donde convergen varias colonias. Ahorita ya en este año llevamos 13 brigadas, o sea, hacemos 2 por mes,
en la cual ciertamente, como dice, lleva servicios médicos, lleva lo que es optometría, educación, lleva también lo que es el IBEA, tenemos también asesoría legal y jurídica, tenemos también lo que es de parte los chicos de participación ciudadana, tenemos también lo que es la policía, tanto del Estado, la naval y la municipal, que también nos apoya con algunos programas de, bueno, mejor dicho, invitación a la ciudadanía, cómo poder protegerse de lo que es la inseguridad, ¿verdad? Dan tips para eso y los números telefónicos con los que se cuenta. Y ahora sí, son 36 dependencias que actualmente nos están apoyando y agradezco de corazón el que ellos nos ayuden, porque sin ellos esta brigada no daría el hecho. Y el entusiasmo y la gratitud que tengo es que se suman más dependencias. Claro. La brigada está creciendo poco a poco y pues eso es una gran satisfacción. Bien, estamos viendo por ahí las brigadas que han tenido, una que acaban de tener es el 15 de agosto, la Brigada de la Esperanza en tu colonia, visitando a Villa Allende. ¿Cada cuánto realizan ustedes la brigada, licenciada? Cada 15 días, son los jueves, ahora sí, un jueves no, y son dos por mes. Bien, pues prácticamente no solamente están aquí en Coatzacoalcos, como lo podemos ver, sino recorren Villa Allende, Mundo Nuevo, me imagino. Así es. Y también algunas zonas de ejidales, ¿no? La parte ejidal también de Coatzacoalcos. Sí, es todo lo que converge a Coatzacoalcos. Y como vuelvo a repetir, va por sectores. Entonces, en un sector a veces hay tres o cuatro colonias que están alrededor del punto donde se establece la brigada. ¿Llevan medicamentos? Sí, los servicios que se ofrecen ahí en la brigada son totalmente gratuitos. Incluso tenemos también, ahí sí no es gratuito, ¿verdad? Pero es productos de la canasta básica a precios bajos, que se llama Mercadito en tu colonia, y también tenemos frutas y verduras. Eso tiene muchísimo éxito. Así es, también eso lo que tiene bastante éxito es los cortes de cabello, manicure, planchado de cejas, o sea, ahí tenemos mucha demanda, la verdad, y ya ahorita teníamos dos dependencias y ahorita se nos acaba de sumar una tercera, por lo cual, gracias a Dios, pues a veces no nos damos abasto, o ellas, mejor dicho, no se dan abasto en atender a la ciudadanía en esa necesidad. O sea que sí hay respuesta a la gente, el hecho de que le acerques. Vemos, gracias Pepe, parte de las mesas de atención que ustedes llevan en estos recorridos, en estas brigadas, que recorren, como ya lo acaba de decir la licenciada Patricia Jón, cada 15 días en Coatzacoalcos los ejidos, y vemos que hay respuesta de todo, ¿no? De la población a diferentes necesidades. Es que a veces, Luz Marta, no sé si te ha tocado conocer de gente que no tiene dinero para ir tal vez al palacio o a alguna oficina, y bueno, cae que me visitan en mi colonia y qué bueno. Los esperan. Se saco el papel porque quiero que me atienda o que me ayude en esta petición o en esta necesidad, y qué bueno que hay ese acercamiento, licenciada. Sí, de hecho, le vuelvo a repetir, las dependencias que nos apoyan, la verdad que me da mucho gusto, a veces incluso de ahí mismo salen otras necesidades y solicitudes de que por qué no hacemos otra brigada en otro lado, ¿verdad? Sí. Como por ejemplo ahorita me están solicitando que se hagan los sábados, porque hay algunas personas que por su situación de trabajo no pueden estar en el jueves, ¿verdad? Entonces, pues bueno, lo estamos ahorita checando para ver de qué manera lo podemos hacer. ¿Cuántas personas atienden aproximadamente en cada una de las brigadas? El mínimo de personas hasta ahorita son alrededor de 200 personas, pero hemos llevado 300, 400, 500. El mayor número que tenemos son 800 personas que atendimos en una sola brigada. Eso es muchísima gente. ¿Y le dan seguimiento? Sí. Ahora sí, tratamos, como lo dije hace rato, de solucionarles los problemas. Normalmente lo que, pues, la mayoría es lo de que es limpia pública, lo que es también las actas de nacimiento, eso, y como voy a repetir, todos los servicios son totalmente gratuitos. Las consultas médicas también, ¿verdad? Sí, en consulta médica está la prueba de VIH, glucosa, presión, aplicación de flúor,
los optometristas que le comentaba también, o sea, sí son, hay algunos, desafortunadamente no contamos con todos los medicamentos que la población pudiera necesitar, ¿verdad? Pero le damos lo básico. Ahí están checando la presión, a veces, muchas veces nosotros creemos que estamos bien y vamos y nos checamos y, ah, caray, bueno, ya a lo mejor tengo algún síntoma o algún signo de presión alta, me la checo, me la monitorean y resulta que pues si no ha tenido las presiones altas consecutivamente, bueno, pues entonces qué alivio, ¿no? Pero claro, si lo pueden checar a través de esas brigadas y pueden tener un control, pues qué mejor, ¿no, Patricia? Sí, claro que sí, y aparte ahorita estamos en el mes de agosto, que es el mes de la canícula, en el cual se dispara mucho la calor o el calor, y precisamente eso sirve. Ahora sí, duele una cabeza y dice, ay, ¿quién sabe qué tengo? Me duele la cabeza y podría ser la presión. Así es. O mucha gente no sabe que tiene diabetes, ¿no? Entonces es bien importante, ay, van a venir, entonces me acerco a la brigada para que me hagan la prueba, ¿no? Así es, sí, eso es lo que, ahora sí, es, vuelvo a repetir. ¿Los canalizan a algún hospital? ¿Los canalizan a alguna asistencia, a algún médico? Sí, cuando se requiere, incluso, por ejemplo, en el caso de los optometristas, que a veces son personas que tienen cataratas, glaucomas, esas personas se le canaliza, hay una asociación civil, la cual no, está apoyando también, hace una vez al mes, hace un viaje a México, en el cual hace las operaciones de lo que es cataratas. Pero eso tiene un costo, ¿ah? Sí, tiene un costo, pero el costo es bajo comparado, y realmente son dos personas las que van y son 3 o 4 días que tienen que estar en México, y es hospedaje y el transporte. La verdad que está económico para el costo que normalmente una operación, incluso aquí, viene siendo de 15 mil o 20 mil pesos. Y allá es la estancia y el transporte, el traslado. Uh-huh. Y eso es lo que va siendo alrededor de unos 7 mil pesos más o menos. Pues la mitad más o menos. Así es. ¿Y dónde están sus oficinas? Estamos ahorita en el Palacio Municipal, en el segundo piso, entrando por el lado de lo que es Ignacio de la Llave. Están las escaleras subiendo, la primera puerta, ahí estamos, con todo Perfecto. Gusto le atendemos. Gracias. Pues para las personas que a veces tienen dudas dónde está la oficina de bienestar municipal o antes Secretaría de Desarrollo Social, bueno, pues están en el primer piso del Palacio Municipal, ahí pueden ser atendidos, y qué mejor, ¿no? Que claro. Pero recuerden que si es jueves de cada 15 días, pues lógicamente hay un personal que se desplaza a esas brigadas, pero queda personal de guardia ya, ¿no? Sí, de hecho ahí se queda personas que atienden algunos asuntos, en los cuales pues sí, le dan la atención y posteriormente me lo pasan y ya vemos el seguimiento. Ah, pues qué bueno, ¿no? De dar claro. seguimiento, sobre todo a aquellos claro. casos de enfermedades de los ojos o enfermedades normales, que a veces es importante tal vez que un médico especialista la vea, no sé, el sanatorio, y que ustedes están haciendo o sirviendo de enlace con la ciudadanía. Sí, así es. También quiero, otra de las cosas, ahorita hay un proyecto ahorita de dar una vivienda digna a las personas de escasos recursos. Este es un proyecto que se llama Sembrando Hogares. Este proyecto ya se fue a hacer los censos, a detectar, solamente aquí todavía faltan los filtros de que las personas cumplan, que tengan su, ¿cómo se llama? ¿El derecho a Infonavit? No, derecho de posesión o su... las escrituras, perdón, eso, las escrituras, uh-huh. que cumpliendo esos dos requisitos, ¿sí? Pueden pasar, es uno de los filtros que tiene que pasar. Entonces van a ser beneficiadas más de 100 personas. Claro. Entonces este es un Tan proyecto importante. Que está de aquí a diciembre y se va a hacer en dos etapas. Entonces ese es un beneficio a la ciudadanía de escasos recursos. Muy bien. Qué interesante, ¿no? ¿Es un programa municipal o que tiene que ver con el Estado o la Federación, licenciada? Es un programa estatal, en el cual, ahí es Invivienda, CONAVI y el municipio los que van a participar en este proyecto. Y aparte la ciudadanía. ¿Quiénes pueden tener derecho a una vivienda
¿Cómo está, licenciada? Ah, okay. En este proyecto, ahora sí, las bases es inicialmente que tengan su vivienda sea de lámina, ¿sí? Y aparte que tengan un terreno disponible de 7x15 mínimo para poderle construir la vivienda. Ah, o sea, ¿debo de tener yo el terreno? El terreno. Sí. ¿Derecho de posesión o escritura? Exacto. Para demostrar que tienes la propiedad del terreno. Así es. Y solamente es para la construcción. Sí. Uh-huh. Ese es uno de los requisitos, que debe tener el espacio disponible para poderle hacerle la construcción. No hay edad mínima, no hay nada de eso. No, nada más el requisito es tener las escrituras o derecho de posesión. Licenciada, y si alguna persona que nos está viendo allá, por ejemplo, en la colonia Independencia, tiene el terreno, pero no está del todo regularizado sus trámites en cuanto al documento de posesión, ¿ustedes le ayudan a Patrimonio del Estado o ellas de manera personal tienen que ir a hacer ese trámite? Okay, esa es una de las detecciones que se vieron. Precisamente hay personas que no tienen su derecho de posesión, como bien nos dice, están en forma irregular. Ese es un proyecto para el año que viene, en el cual se les va a estar ayudando a regularizarse, precisamente porque este proyecto el año que viene se va a continuar. Entonces, ahorita, como es inicial, tienen que cumplir el requisito de las escrituras y derecho de posesión. Va a haber para otros habitantes, pero será en el próximo paquete, así es. Bueno, pues qué interesante, ¿no? Sobre todo porque hay quienes no tienen el derecho de posesión, están asentados ahí, a lo mejor, no sé, los trámites. Generalmente yo veía, no sé si recuerda, Luz Marta, que las escrituras, era muy común ver al gobierno del estado o al municipio que entregaba escrituras. Claro, por supuesto. Pero de un tiempo para acá yo decía yo el otro día que no, ya no veía yo que el gobierno otorgara escritura, principalmente del estado, ¿no? Creo que desde Javier Duarte ya no otorgan escritura, no sé ya si no. También se la llevó, pero no han sí, claro. Pero pero mucha gente tiene su terreno, pero ya no quisiera decir chocolate, pero están como que irregulares. Irregular. Precisamente esa es una de las cuestiones que en este gobierno estamos buscando, que la gente se regularice, que cuente con los servicios públicos necesarios y para poder participar en uno de estos proyectos, porque vienen más proyectos. Nuestro presidente de la República, la verdad, tiene mucha intención de beneficiar a la población más desprotegida. Más vulnerable. Así es. Sí. Bien. Y bueno, ojalá también apoye a los que no tienen terreno, ¿no? Digo, porque claro. Una gran mayoría no tiene terrenos. Fíjate, esto va a ayudar a dos cosas. Primero, a que la gente se regularice y no pase lo que le pasó a Doña Cata, que todo Coatzacoalcos ya sabe, ¿no? Porque a la hora que uno... Y que no se quiere ver en el caso de Doña Cata. Por supuesto. Entonces, va a servir para que la gente busque cuáles son las vías para poder regularizar y tener el terreno en regla, y va a ser bien importante. Y dos, una vez regularizado, bueno, tiene acceso al programa y poder construir. Sí, bueno, aquí también hay un tema que en el cual desafortunadamente hay muchos vendelotes y que desafortunadamente lo hacen en irregularidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos zona pantanosa y desafortunadamente la persona tiene una necesidad de una vivienda y no se da cuenta de esa situación, y él, con tal de tener dónde vivir, adquiere ese... le compra el vendelote, ¿no? Así es. Entonces, son las irregularidades que se han detectado, y yo lo único que le invito a la ciudadanía, que tenga cuidado al hacer una inversión, aunque sean 50, 100, 200 pesos que dan a veces semanalmente, vean a dónde es que le están ofreciendo un lugar para vivir. Y que esté, ahora sí, que esté dentro de los límites y que se regularice. ¿Y cómo puede una gente que no sabe que le están ofreciendo un terreno en esas condiciones, a dónde tiene que acudir para saber si lo que está comprando es
algo que está regular y que está... Que es legal. Que es legal o no. Sí. Aquí está la oficina de catastro en obras públicas, donde pueden ir a preguntar, pedir informes sobre la vivienda o el predio que le están ofreciendo. También tenemos Invivienda también. Hay instancias aquí en la cual también ellos pueden acudir para poder certificar que lo que le están ofreciendo esté regular. Así es que bueno, amigos que nos están viendo, tengo por aquí a una amiga de la colonia Independencia. Ella pues manejé su caso, hay una situación irregular ahí por esos predios, no específicamente en su predio. Tiene la oportunidad, amiga, dentro del próximo paquete de entrar a regularizarte. Y ojo, no se dejen sorprender por los líderes, como bien lo dice la licenciada Patricia Home, porque luego pues sabemos que hay necesidad para una vivienda, para un lote, para un terreno, y lo primero que hacemos es engancharnos con el líder, pero no sabemos que a lo mejor él nos está timando. Debemos acudir a la Oficina de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, y ahí cerciorarnos que efectivamente, catastro, y que efectivamente lo que vamos a comprar pues realmente va a ser mi patrimonio y no voy a resultar después lanzada a la calle como Doña Cata. Como ¿no? Doña Cata, sí. Bien, tan popular que se hizo Doña Cata y gran respuesta. Y además yo veía ayer la intervención del presidente municipal en torno al problema y ojalá que se solucione esta situación de Doña Cata, porque nadie quisiera estar en el lugar de ella. Claro, por supuesto, tenía 40 años viviendo ahí. Sí, hombre, qué bárbaro. Sí, y la verdad que, pues, qué triste, ¿no? Es un conflicto, bueno, ahí decían que era conflicto entre particulares. Sin embargo, nuestro alcalde es una persona de un gran corazón y, pues, como todo, hay que atender a la ciudadanía, ¿no? Y es un servicio que el alcalde también fue, personalmente a atender esta situación. Así es, y luego resulta que la policía era de Minatitlán, no era de aquí, de Coatzacoalcos. Y bueno, todo un caso de Doña Cata, pero bueno, ya ojalá que se castiguen a estos responsables. Tenemos algunos saludos, Luz Marta, Pati, Amino Mar, gracias. Un saludo, Claudia Saludos. Estefanía Saavedra también, Cintia Chagoya, Miguel Ruiz, Benito Pérez Boy, Esmeralda Mora, un saludo Esmeralda, Gustavo Utrera, Rafael Guridi, saludos. Excelente programa. Gracias. Es bueno saber en qué consisten los programas y quiénes son los que pueden ingresar, gracias. Elda Fernández, saludos desde Cozumel. Saludos al panel, gracias. Gracias. Yolanda Aquino, Yolanda, gracias desde la Ciudad de México, un saludo. Javier Anaya, saludos, licenciada Luz Martes, usted es una mujer muy inteligente. Muchas gracias. Alejandro Villar, también un saludo. Berito Ricardo, saludos guapas, gracias Berito. Gracias. Mati Fer, excelente labor de la señora Patty Hon. Gracias, Mati, un saludo. Muchas gracias, al contrario, es un honor estar aquí y gracias a ustedes y al público que está atendiendo actualmente ahorita la transmisión. Muchas gracias. Gracias, y bueno, quienes no nos pueden ver quizá a lo mejor en estos momentos por cuestiones de trabajo, después de esta transmisión nos siguen, a veces nos dejan ahí sus comentarios, nosotros con mucho gusto después se lo hacemos llegar en este caso a nuestros entrevistados. Licenciada Patijón, sabemos de que son muchos los programas que tienen ustedes, en este caso usted como titular de la Dirección de Bienestar Municipal, de los abuelitos principalmente, que es un grupo vulnerable, en estos apoyos que van a recibir o que ya están recibiendo del gobierno federal. ¿Cómo está la situación de apoyos de pensiones a los abuelitos? ¿Ya ha terminado la entrega de tarjetas o en qué etapa van? No, bueno, ahorita la entrega de los apoyos está siendo bajo tres modalidades, lo que es tarjeta bancaria, es Telecom y le llaman Planilla o Bansefi. Todavía se está haciendo por esas modalidades. Se tiene planeado un tiempo muy corto, a lo mejor de aquí a diciembre, ya sea todo bancarizado o por tarjeta. ¿Por qué? Porque vemos cómo, pues a veces los adultos mayores no pueden permanecer mucho tiempo esperando para que pasen a recibir su apoyo. Entonces, la idea del gobierno es hacerlo de manera bancaria, para que así, con mayor facilidad, puedan acudir a recibir su apoyo. Qué bueno. A mí me encanta todo lo que se haga para los adultos mayores. Yo creo que eso habla mucho de quiénes somos. Así es. Sí, eso habla mucho de quiénes somos. Y yo creo que son personas sabias a las que tenemos que cuidar. En todos los lugares les deberíamos de dar preferencia para que pasaran primero, para que no estén mucho tiempo parados, para darles el asiento. Eso es volver un poquito
a lo que nos enseñaron a otras generaciones y que nos falta hoy en día un poquito de eso. Sí, la verdad, a veces nos falta un poco de valores, y hoy en día debemos inculcar a nuestros hijos el que los adultos mayores o nuestros abuelos, así nuestros es. Padres, les tenemos que dar un gran respeto. Así es. Sí, entonces sí. Y una dignidad. Y yo espero que en tu oficina traten a los adultos mayores con mucho respeto y con mucha dignidad. Pues de antemano. Perdón, Pati, aquí vemos la atención a una persona adulta, discapacitada, y bueno, generalmente yo he visto que en estas tipo de acciones, en estas brigadas, que si hay un trato rápido, un trato expedito para ellos, para que no estén, pues digámoslo así, mucho haciendo tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Y además, hace unos días estaba yo pasando por la avenida de Carranza, muy temprano, veía yo que una camioneta estaba llevando a los abuelitos a Telenales, a Telégrafos, a recibir su pensión. Me dio mucho gusto ver que los abuelitos no iban a estar parados, Luz Marta. Fíjate, esperando subir a esas escaleras de que son matadoras, ¿sí? Digo, hasta para uno son matadoras, esas escaleras de Telégrafos, pero tenían el asiento, había gente ahí asesorándolas, porque algunos abuelitos no pueden ir con sus hijos porque cuestiones de trabajo, qué sé yo, pero están en este caso pues ustedes las autoridades para asesorarlos, ¿no? Para subirlos, bajarlos y además todavía proporcionarles en este caso el vehículo. Aquí el adulto mayor no sube las escaleras de Telecom, ¿eh? Aquí, precisamente, la verdad que el administrador de Telecom es una persona que muy amable, y aparte, igual, mis colaboradores, la gente, o sea, ellos procuran que no, o sea, los adultos mayores se quedan ahí. Lo que sí a veces es triste es ver que un adulto mayor llega solo y que nadie le auxilia. Ahorita en Allende, desafortunadamente, tuvimos un incidente en el que una abuelita o adulto mayor se cayó y se lastimó. Entonces, ¿y eso por qué? ¿Cómo fue? Se resbaló. Uh-huh. Se resbaló y cayó. Ahí la persona iba sola, y pues en ese momento, desafortunadamente, pues nosotros lo que hacemos es tratar de ayudarla. Claro. Pedimos la ayuda de la ambulancia. También quiero decir que el agente municipal de Villa Allende también colabora muy muy bien con esta dependencia, y en el cual le pedí a sus asistentes de que me ayudaran o me auxiliaran con lo de la ambulancia, porque pedíamos la Cruz Roja, pero llegó Protección Civil a auxiliarnos, y pues gracias a Dios se atendió al adulto mayor. Ay, qué bueno. Y ahí vemos la atención que de manera directa tú proporcionas a los adultos, licenciada. Sí, así es. Precisamente una de las preocupaciones es eso, dar un buen servicio para que la ciudadanía se vaya contenta. Una de las cosas que yo le he pedido a todos mis colaboradores es el adulto o la persona, no nada más el adulto mayor, cualquier persona que llegue a la oficina, que se vaya con una buena impresión, claro, que sea bien atendida. Eso sí son uno de los requisitos que normalmente les pido. ¿Para qué? Porque como todo, ¿no? Si somos bien atendidos, vamos a tener una buena imagen, exacto, y vamos a regresar. O sea, sí, claro. Me gustó porque me atendieron bien, claro, en esa oficina. Y ¿no? Que te digan no se puede, bueno, no todo se puede, ¿no? Claro. Pero vaya, no tenemos obligación de dar, nadie está obligado a lo imposible, pero sí estamos obligados a tratar bien a la gente siempre. Así es, sí, así claro. Es. Y por eso yo combinaría a aquellas personas que nos ven y que a lo mejor tienen a los abuelitos, no los pueden llevar. Yo siempre he pensado que no es que no puedan, a veces es que no quieren, porque sí pueden pedir un ratito en el trabajo, o quizá un día económico, si es que se puede otorgar, no sé, Luz Marta. Sí, claro. Para que puedan acompañarlos. Sí. Digo, si los abuelitos, o sea, o nuestros papás nos cuidaron cuando estábamos chicos, yo no veo por qué una vez al mes pueda yo ayudarlo, pueda, o si no yo, a lo mejor pedirle a mi prima, a mi hermana, que me ayude llevándolo él, ¿no? Digo, para evitar incidentes como este. En este caso fue un desafortunado percance que tuvo, ¿no? Así es, y realmente la entrega de apoyos es cada 2 meses. En donde se, ahora sí, como bien dices, podemos solicitar un permiso, claro, para poder acompañar al adulto mayor, pero hay historias muy tristes a veces que nos encontramos con los adultos, aparte a la edad que todos vamos para allá, ¿verdad? Algún día, ya no oyen bien,
no ven bien. Entonces, cuando se le está, aunque se le esté monitoreando o diciendo por micrófono, a veces ellos dicen, es que yo no escuché mi nombre o mi apellido, porque es por apellido. Sí. Y no se preocupe, pero si iba a pasar rápido, como ya se pasó su turno, tiene que esperar a casi al final, pero sí se le atiende, o sea, sí le entrega. Como todo, hay errores humanos, ¿verdad? A veces que el nombre viene los apellidos vienen invertidos, que a veces le falta un apellido. Uh-huh. O sea, hay detalles como todo, ¿no? Claro. Pero se procura tratar de apoyarlos en lo más que se pueda. Y subsanarlos en el camino, ¿no? En cuanto se den cuenta. Así es. Así es que, bueno, no dejemos a los abuelitos allá olvidados, ¿eh? Recuerden que vamos para allá si Dios quiere, ¿no? A lo mejor no llegamos a esa edad, porque pues ya hoy en día no es tan así de que nos cuidemos mucho, pero si llegamos, pues qué mejor que podamos recibir una buena atención. Ojalá, claro, no los dejen solos. Y además, así yo es. Sí he visto, he constatado que al menos de parte de ustedes sí hay esa, de sus colaboradores también, sí hay esa facilidad de darle la silla, de quizá mucha de vocación, ¿no? De servicio. Pues qué bueno. Sí, o sea, la verdad que sí, eso tratamos de hacer, ¿no? Sigan así, ¿eh? Gracias. Rafael Guridi, una pregunta, ¿por qué muchas personas con discapacidad no ingresaron al programa? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde acudir? Nos dice Rafael Guridi. En un momento, Rafael, te contesta la licenciada Patricia Jón. Saludos a María Licela de los Santos García, Edgar de Sangüe, Ana saludos. Teresa Torres Pulido, Salvador Hernández, saludos al panel, gracias. María Carmen Hernández, Perlius Jaliú, saludos, excelente trabajo que está desempeñando la licenciada Patricia. Cecilia Heredia, Raimundo Méndez, Víctor Flores, el licenciado Alberto Mijangos. Gracias, por cierto, saludos. Licenciado, está usted próximo, ¿eh? Lo ya, estamos esperando. Ya, no se nos siga negando. Ya ve, mire, la licenciada Patino, no podía por cuestiones de trabajo, pero ya hoy se le hizo. Julio Bro, excelente decisión, pero hay personas de la tercera edad que no saben ni leer, mucho menos usar una tarjeta o un cajero, y hay gente malvada que se aprovecha. Bueno, es cierto. Ahí yo creo que tendrán que ir acompañados de un adulto, de un hijo, ¿no? Así de es. Un sobrino, nieto, en fin. José Elías, Gustavo Vives, Raimundo Méndez. También saludos a Gloria Santos, nuestra hermana, que estamos por cuestiones de trabajo no puede estar con nosotros. Gracias. Saludos, Gloria. Saludos. Muchas gracias, saludos. Pues respondiendo sí. a el cuestionamiento de las personas con discapacidad que no han entrado, no es que no hayan entrado en el programa, todavía no ha llegado el paquete completo de las personas con discapacidad. Va siendo paulatinamente. Ahorita conforme van llegando se van entregando los apoyos. De antemano, ahorita estuvo adulto mayor y discapacitado. Desde el 7 de agosto empezó la entrega y terminamos hasta el día 23. Precisamente las personas con discapacidad, ¿cómo conocen o saben de que fueron beneficiados? Ellos dieron un número telefónico cuando se inscribieron al programa. Entonces, a través del número telefónico les llaman o van directamente a su domicilio y les comentan qué día le toca, que tiene que ir para que le hagan la entrega del apoyo. Así es que, bueno, tenga usted calma, los van a visitar los servidores de la Nación, usted esté pendiente del teléfono, regularmente a veces uno no contesta el teléfono, mucho menos si sabe, no conoce el número, pero contéstelo, quédese callado, si ya cuando oiga servidores de la Nación, bueno, ahí está, usted plática, si usted oye otra cosa, pues claro, cuelgue, ¿no? Claro. Pero digo, sí, claro. A veces los abuelitos son las personas que contestan o un niño, pues sí hay que tener cuidado, claro. Pero digo, si te van a dar una buena noticia de que ya tienes que pasar para que te den tu tarjeta, pues bueno, bien vale la espera. Sí, sí, claro. Lo que aquí yo hago una invitación a la ciudadanía en cuanto a los adultos mayores. Todos los adultos mayores deben de tener una persona o un acompañante, uh-huh. ¿Sí? Que eso sería lo ideal, claro. Que el adulto mayor vaya acompañado de una persona mayor de edad y ahora sí, y incluso hay un documento en el cual se dan de alta, porque el adulto mayor en su momento se puede enfermar y no puede asistir a cobrar su apoyo. Entonces, la persona, bueno, vamos a llamarle beneficiario, pero es la persona que lo acompaña, él puede ir en su representación. O okay. Sea, sí se puede hacer eso.
solamente que pues hay adultos mayores que no tienen ni siquiera quien les apoye. Por ejemplo, le preguntamos al abuelito, ¿y usted con quién vive? No, ¿y su hijo no tiene hijo? Me dice, sí, pero mi hija está trabajando, mi hijo está en otro lado, ya se casó y tiene su... O sea, realmente muy triste que llegan solitos. Dios nos libre. Sí. Dios nos libre. Así es. Desafortunadamente es la triste realidad y conocemos muchas historias ahí en la entrega de apoyos. No lo dudo. Sí. Oiga, y con respecto a apoyos a microempresas, ¿cómo están? Ok, ahí ya se están entregando, no es microempresas, son microcréditos que se están dando a aquellas personas. Tuvo mucha demanda y ahorita debe de tener 6 meses haciendo algo. Por ejemplo, la persona que vende tortas, tacos, ¿cómo va a comprobar que se está dedicando a esa actividad? Pues ya tiene más de 6 meses dedicándose a eso y con sus comprobantes de compra, porque va a comprar el pan, la mayonesa, la carne. Ajá, lo que va a llevar. Entonces uh-huh. Son sus comprobantes, porque sí hubo mucha demanda en el microcrédito. Entonces, tiene que cubrir. ¿Qué programa fue el mayormente demandado o más demanda? Ese. Microcrédito, así es. Y el adulto mayor, porque pues hay muchos adultos mayores, ¿va? Pero sí, el microcrédito fue bastante. Y las becas Benito Juárez, que las becas Benito Juárez precisamente son todos los jóvenes de preparatoria, pero ahí mismo en la escuela los censan. ¿Y son de la federación? Sí, todo aquel estudiante que estudie en escuelas de gobierno va a participar. Es posible que algunos hayan entregado apoyos en una escuela y hay 2 o 3 que no han participado, pueden acudir ahí a la oficina de Quevedo 420 y checar por qué motivos no fueron seleccionados o beneficiados uh-huh. con este programa. Necesariamente tienen que ser de escuela de gobierno, ¿verdad? Sí, así es, sí. ¿No hay ningún estímulo para alumnos de escuelas particulares? Porque por ahí nos preguntaban, oiga, me gustaría, yo tengo excelente promedio, y bueno. Bueno, ahí en el programa, en el proyecto, mejor dicho, de nación de nuestro presidente de la República, como lo dije en un principio, es beneficiar a la ciudadanía más vulnerable. En caso de escuelas públicas, sé que hay mucha gente con muy buen promedio. Sí, también en la regiduría segunda, que es en cuanto a educación, también va a haber programas, pero son... Ahí, como bien lo decías, el promedio, ahí sí cuenta el promedio. Acá el beneficio es que estudies en una escuela de gobierno nada más, no te checan el promedio que tengas. Ah, ok. Sí. Pues interesante, ¿no? Está bien, claro. Sobre todo porque yo creo que es mucha la demanda de las escuelas públicas, ¿no? Claro, Marta. Sí. Sí, y aparte quiero hacerle también otro comentario. Ahorita en el mes de septiembre va a salir el programa para los niños de kinder, primaria y secundaria, que ellos antes estaban en lo que es Prospera. Entonces, ahorita en este mes, porque las clases empiezan ahorita a finales de agosto, ¿no? Entonces, en septiembre van a empezar y no tienen que acudir a ningún lado. Ahí mismo en la escuela, ahí mismo los van a censar. Así es, y ahí mismo les va a llegar el apoyo. Bueno, pues interesante a las madres de familia que nos están viendo o quizá algún familiar que le quiera usted informar sobre este programa, pues con mucho gusto, ¿no? Porque ahí hay mucha inquietud. Yo le platicaba, licenciada, y por eso quise que estuviera con nosotros, dudas de los adultos mayores. Gracias. De estos apoyos a microcréditos. Y bueno, otros programas que también ustedes han llevado a través del gobierno federal y que surgen dudas, ¿no? Y qué bueno que en este caso pues se disipen aquí. Gracias por la facilidad que le da a la gente. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. También quiero hacer un comentario. El seguro de vida para jefas de familia es un programa que se creó para aquellas... te inscribías al programa, ¿sí? Y desafortunadamente faltas y tus hijos quedaban desamparados. Entonces, ese seguro con el tiempo va a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo que comentaba, ahorita viene el programa de niños que están en kinder, primaria y secundaria. Entonces, ellos ya se integran a los programas. Y aquí el beneficio es que todos los estudiantes de gobierno van a estar en los programas. Otra de las cosas de... solamente tenemos derecho a estar en un solo programa. Por ejemplo,
Cuando iniciaron los censos, habían personas adulta mayor, pero tenían una discapacidad. Entonces querían estar en los, creían que iban a poder estar en los dos programas. Y no, nada más es un solo programa en el cual van a estar. Aquí es apoyar a la mayor parte de la población. Pero si en una familia hay un adulto mayor, hay un discapacitado y hay un menor, ¿sí?, que esté estudiando, ¿pueden tener acceso todos? Así es. Pueden haber 4, 5, 6 sí, personas. Pero no una sola persona teniendo dos programas, no. Ah, ok. Sí. Bueno, pues por ahí sí nos preguntaban una persona, yo soy discapacitada, pero también soy abuelito. Le digo, bueno, directamente ahí a la oficina de bienestar. Sí. Y qué bueno que hacen la aclaración, solamente un solo programa. Y en este así caso, es, pues, el programa de adulto mayor, ¿no? Sí, o sea, el adulto mayor, el requisito es que tiene que tener 68 años cumplidos. Una vez que haya cumplido, a la semana siguiente ya puede inscribirse al programa. Bueno, pues interesante. Un saludo a Carlos Sosa, Gustavo. Saludos. Vives, ¿dónde pueden escribir a adulto mayor en Coatzacoalcos? Nos pregunta. Pueden acudir a la oficina de Quevedo 420, ahí lo van a inscribir, nada más tiene que llevar su credencial de lector. También, perdón, ahondando la pregunta, ya se están haciendo centros integradores. Esos centros integradores van a estar en distintos puntos de la ciudad de Coatzacoalcos. Ahorita ya se inauguró el de Villa Allende. El de la colonia López Mateos, ¿cómo se llama esta colonia que está frente, ahora sí voy a meter un gol, a Soriana, ¿cómo se llama? Santa Isabel. Santa Isabel. Uh-huh. Ahí también hay un centro integrador y hay varios, ¿sí? Hay varios centros integradores en los cuales, ¿qué son los centros integradores? Son lugares donde la población va a poder acudir precisamente si quiere inscribirse al programa, si tiene dudas si está o no en el programa, si qué documentación debe de llevar. Incluso van a haber atención a la ciudadanía de algún problema X, por ejemplo, de una problema de inseguridad en el centro integrador, también lo van a orientar. O sea, son lugares donde van a estar más cerca de la ciudadanía, porque es lo que quiere nuestro presidente de la República, ¿no? Así es. De alguna manera, porque a lo mejor sí está funcional la oficina de Quevedo 420, sí está más o menos céntrico, pero requiere más cerca de su colonia. Así es. Porque le queda ahí cerca Soriana o el Palmar, entonces pues. O sales de trabajar, llegas a tu casa y llegas a tu colonia y ya hay una oficina ahí donde te atiendan, ¿no? Pues sí. No, sí, bueno, o sea, sí, se van a abrir. ¿Cuántos centros vamos a tener? Es probable que sean más de 42. Ah, o sea, en toda la población de que es Coatzacoalcos. O sea, el municipio de Coatzacoalcos es bastante grande. Bien lo mencionábamos hace rato, está Villa Allende, está Mundo Nuevo, Los Ejidos, uh-huh, Barrillas y lo que es Coatzacoalcos. Uh-huh. Pues sí, qué bueno, ¿no? Entonces, por ahí ya una vez que nos pasen los sitios de los centros integradores, les podemos decir su ubicación, digo, aunque sí van a estar visibles, me imagino, pero nunca falta la mejor que cuál le queda más cerca. Claro, ¿no? Así es. Tenemos otros saludos, Moisés Arco Lacunza, un saludo. Saludos. Jorge saludos. Negrón, Solé Domínguez, Mayra Rodríguez Salvador. Saludos, muchas gracias. Así es, licenciada Jón, hay hijos que se aprovechan y le quitan el dinero a sus papás. No hagan eso, ¿eh? No hagan eso. Sí, tienen razón. José Martínez, Alice Rosas, licenciada Jón, ¿por qué en algunas personas que metieron sus papeles o se inscribieron para el apoyo a empresas, acudí a ver qué pasaba y me dijeron que tenía 21 años y no entraba en ese programa por mi edad? No, ahí fue una desafortunada mala información. Lo que les dije, microcrédito es el programa que más auditorio o ha tenido. Y se está haciendo una depuración, que comentaba hace rato, ¿no? Que uno de los requisitos es cumplir 6 meses con la actividad que se tiene, uh-huh, ¿sí? Entonces, sí, pero hay puede mucha ir, demanda. Perdón que te interrumpa, Pati, ¿puede ir si comprueba que efectivamente tiene más tiempo con la actividad que se dedica y requiere de ese apoyo? Así es, sí, mire, lo que pasa es que microcrédito, muchas personas lo vio de esta manera, que es un dinero, son 6,000 pesos que le va a dar el gobierno y en el cual va a pagar durante son 500 pesos mensuales que iba a hacer durante un año, es el programa.
Mucha gente, como hoy en día, desafortunadamente, a veces no tienen trabajo y muchos tenemos deudas, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué iba a hacer algunas personas? Pues tiene el apoyo y pues va a pagar sus deudas primero. Entonces, no lo iba a hacer para lo que se estaba enfocado el programa. Entonces, hubieron muchas atenuantes que se tuvo que hacer esa revaloración. Claro. Y uno de los requisitos es ese, que tengan mínimo 6 meses haciendo la actividad que dice. ¿Por qué? Porque nuevamente aquí es, vamos a decir, crédito a la palabra, ¿no? Aunque no, es lo que tú me digas, yo te voy a creer, así es. Eso es lo que la confianza que nuestro presidente de la República. Honesto, ¿no? Claro. Exacto, eso. A ver, Alex, bueno, pues ahí te combinamos a que si tú demuestras que efectivamente tienes más de 6 meses en esa actividad, puedes ir a la oficina de Zamora 420, uh-huh. Ya estoy en Zamora 420 y ahí claro. Hacer la aclaración, ¿no? Digo, para ver si puedes acceder o no que a este programa. Que diga que nos vio aquí. Que digas que nos viste aquí en Cuéntanos y que, bueno, pues tú, contamos con la presencia de la licenciada Patricia Jón, la directora del programa Bienestar Municipal, nada más ni nada menos, así es que bueno. No. Yadín Gómez Martínez, un saludo, Sergio Rojas. Saludos, Yadín. Licenciada Jón, yo tengo a mis hijos en escuela de paga, con mucho sacrificio, los tengo ahí para una mejor educación y no se me hace justo que ellos no entren porque tienen un excelente promedio, deberían ser parejos, nos dice Elías Ubiaur Arenas. Sí, le vuelvo a repetir, van a ver un programa donde precisamente en la regiduría segunda, ahí se va a ver los promedios y ahí sí van a entrar en ese. Aunque sean de escuela particular. Sí, aquí lo que cuenta es el promedio. Bueno, pues estén pendientes, bueno, ¿no? El lanzamiento de esta convocatoria ahí en la regiduría segunda para que si tiene excelente promedio, pues pueda acceder a este beneficio que se les otorga también a los de estímulo académico. Claro, ¿no? Porque así es. Realmente hay muchos jóvenes, niños que se esfuerzan, ¿no? Y qué mejor reconocimiento que tengan ahí. Y lo merecen, claro. Algún apoyo. Pues sí, algunos, su mamá le dice, a ver, para tu libro, para eso. Pues, para que estrenen zapatos, para ¿no? Para que estrenen, o calcetas. Sí, o claro. Digo, viene la temporada escolar y a veces a la mami no le alcanza o el papá no le alcanza para comprar todo, ¿no? Así es, y la verdad yo sé de antemano que hay mucho talento en Coatzacoalcos y muchos jóvenes que se esfuerzan en sacar buenas calificaciones, claro. Y pues lo bueno sería ahora sí beneficiarlos con estos programas, ¿verdad? Pero bueno, no importa si está en escuela particular o no. Sí, nada más que los programas, los 25 programas que inició nuestro actual presidente fue para escuelas pensando, públicas. Exacto, en primero que nada beneficiar a los más necesitados. Uh-huh. Bueno, Matifer, yo tengo seguro para jefe de familia, no se me hace justo que esto desaparezca, nos dice Matifer. Sí, Mati, no desaparece. Las personas que estaban siendo beneficiadas actualmente no sé si estén en primaria, secundaria o prepa o ya estén en carrera. Recuerda que comenté que ellos se integran a esos programas y no van a quedar desamparados. Ellos se integran ya sea kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Esos tres, lo dije hace rato, en el mes de septiembre más o menos va a salir este programa. Entonces, no van a quedar desamparados. Pati, okay. No sé si le pongamos un ejemplo a Mati. Supongamos, Mati, que tú eres mamá y papá a la vez, tienes una niña de primaria, lamentablemente, pues, por cuestiones de la vida, llegas a fallecer. Su hija, la hija de Mati, puede quedar incorporada automáticamente, ustedes la captan si ella no tiene ese beneficio de la Mira, beca. El seguro de vida para jefa de familia era así, exactamente. Tú en vida te inscribías al programa. Por azares del destino faltas y se protegía a los infantes, a los que dependientes de esa mamá que desafortunadamente falleció. Y es lo que decían, estaban inscritos en el seguro de vida para jefas de familia. Actualmente, como ya, a ver, si mi sobrino, porque realmente queda un representante legal, haz de cuenta, la mamá tenía 2 hijos, uno en secundaria y uno en prepa. El de prepa ya se inscribe a becas Benito Juárez. El de secundaria es el nuevo programa que va a entrar. Entonces, al estar en uno de los 2 programas, no quedan desprotegidos. No necesita el seguro jefe de familia. Así es, ya por eso es que digo que tiende a desaparecer.
porque ya están siendo beneficiados con los programas. Okay. Pues ahí está, Mati, ahí está tu duda, ¿no? Con esta respuesta de la licenciada Patricia Hom. Complejo Meslum, apoyo a microcréditos, ¿para cuándo? ¿Dónde checamos en el programa de microcréditos de empresa? Nos dice. ¿Microcrédito de empresas? No, ahorita es microcrédito para, ahora sí, para empresa todavía no sale. Todavía. Bueno. Sí vienen otros programas de antemano, vienen otros programas que están en puerta, pero todavía no nos han dado las bases para poderlos dar a conocer. Ciertamente va a haber más beneficios a la población. Ahorita con los que tenemos, la verdad, tratamos de hacerlo lo más rápido posible, nada más que a veces los recursos no llegan a tiempo, ¿verdad? Entonces, lo único que yo le pido a la ciudadanía es que tengan paciencia, que sí les va a llegar. El hecho de que ya estén inscritos al programa es esperar a que le llegue su apoyo. Claro. Gracias a Tamara Tresaco, saludos, licenciada Luz Marta. Saludos, mujer bella, inteligente. Carlos Alberto López Pérez, un saludo, Carlos. Saludos. Bueno, Elías Marín, saludos al panel. Rosy Muchas Vázquez, gracias, saludos. 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 Julio SRF también, Rosalba Vázquez, saludos al panel. Excelente invitada, Marta Valdés. Muchas gracias. ¿A dónde muchas tengo gracias. Que ir por mi crédito? Yo tengo ya los años y necesito renovarme, dice Marta Valdés. Ah, ok. Tiene que acudir a Quevedo 420 y ahí se puede, ya sea que ya se inscribió o se puede inscribir. Bien, por cuestiones de tiempo ya estamos concluyendo esta emisión. Nosotros algunas preguntas que nos ha hecho el favor el auditorio se las vamos a pasar a la licenciada Patricia Jón Hernández, directora del programa Bienestar Municipal, para que ella nos pueda contestar y automáticamente también a todos ustedes. No claro. Es que la hagamos a un lado, van a tener su respuesta. Así con sea. Todo gusto y como una vez más lo repito, estamos para servirle. Cualquier cosa, cualquier situación, perdón, estamos ahí en el palacio, en el segundo piso, subiendo por el lado de llave. Ahí estamos y con gusto los atendemos de 9 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Licenciada Patricia Juan, ¿qué le parece si cuando se abra algún tipo de programa, como estos tan interesantes de microempresas, no sé, los que aún están pendientes por llevarse a cabo, pues usted viene y nos hace esta invitación, nos informa a la ciudadanía que muchas veces claro. No sabe dónde acudir, qué hacer, y empiezan ahí con que, ay, no me lo entregaron, yo sí me desvelé claro. Por ir, y resulta que no. Digo, no, para con que, todo gusto. Que existe esa facilidad de parte de sí, ustedes claro. De poder apoyarnos y también de resolver las dudas a la población. ¿Qué le parece? Me parece excelente y pues le agradezco de antemano la invitación. Ahora sí, yo con todo gusto estoy por acá y sí, lo más importante es informar a la ciudadanía de si hay algún proyecto, algún programa nuevo y pues sí, me encantaría, ahora sí, volver a estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. No, pues yo nada más me resta decir que yo, toda la gente que nos ha escrito va a llegar a su oficina diciéndole que la vio en Cuéntanos. Y entonces, pues, ay, qué bueno. Ahí gracias. Se le encargo mucho a la gente que vaya diciendo muchas que, gracias. Que nos vio aquí. Así es. Y bueno, también si tienen sugerencias o alguna duda respecto a la Oficina de Bienestar Municipal, pues con mucho gusto ahí en el Palacio Municipal, primer piso, van a ser atendidos en horario de oficina por la licenciada sí, Patricia Hom. ¿Algo más, licenciada? Segundo piso. Perdón, segundo piso. Yo ya estoy ahí en el uh-huh. Primero. Gracias, Luz Marta. Gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes y muchas gracias al público también que nos atendió y que hizo sus comentarios. Saludos, comentarios. Muchas gracias a todos. Y a ustedes. Gracias a la licenciada Patricia Jón, directora del programa Bienestar Municipal, antes Secretaría de Desarrollo Social, por haber estado con nosotros. Yo agradezco el favor de su atención, que nos haya acompañado en esta emisión de Cuéntanos, como todos los martes, en punto de las 8 de la noche. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. We'll be right back.